El Ministerio Internacional Vino Nuevo a las Naciones, Ministerio Apostólico y Profético, presenta al apóstol Pablo Martínez. A mí me da mucha tristeza cómo el pueblo aquí de Dios no sabía identificar dónde estaba el verdadero fuego. Como yo le decía en estos días, hay gente que está en iglesias que se están muriendo espiritualmente, se están secando, más bien ya están casi muertos, y no salen de ahí. Ay, es que yo amo mucho a mi pastor. Tú puedes amarlo mucho, quererlo demasiado, pero si te estás muriendo espiritualmente, tú tienes que salvar tu alma. Milagros. Salvación. Traigo mi perfume, hoy te quiero unir. Nuestro apóstol ha llevado el mensaje transformador del reino de Dios a países como Guatemala, Venezuela, Puerto Rico, Ecuador, Paraguay, Brasil, Miami, Carolina del Norte y muchos más. Le invitamos a que a partir de este momento disfrute de la palabra del Señor a través del apóstol Pablo Martínez. Capítulo 13, el verso 17, dice la palabra del Señor, gloria al Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Vamos a leerlo todos a una sola voz, porque usted necesita entender la importancia de tener un pastor. Escúcheme, si usted es de aquellas personas que no quiere estar bajo la sujeción o cobertura de un pastor, ¿quién dará cuenta por ti? Dice, leamos todos, por favor. Obedeced a vuestros, dije todos, por favor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La palabra "esto no os es" se refiere a ustedes o a todo el que tiene un pastor. Nos conviene que quien nos esté pastoreando haga su labor con alegría. Nos conviene que ese hombre o esa mujer te pastoreen con alegría, que tú provoques que ellos te pastoreen con alegría y no quejándose. ¿Qué problema es pastorear a alguien, santo es el Señor,
que no se deja pastorear. Nadie puede pastorear a alguien que no se deja pastorear con alegría. Bendito sea el Señor. Créame, a veces hay momentos en los que uno no sabe ni siquiera qué predicar, porque lo que uno se imagina es: la va a coger contra él, la va a coger contra ella. Santo es el Señor. Y uno no pastorea con alegría. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo, bendito sea el Señor, hoy yo quiero como que fusionar una palabra que Dios me dio hace unas semanas, aleluya, y quiero unirla con esta palabra sobre el obedecer o el sometimiento, la sujeción, aleluya, a una autoridad, liderazgo o figura pastoral, bendito sea el Señor, o espiritual. Usted tiene que entender que la persona que Dios ha colocado frente a usted es el encargado de alimentarle, guiarle. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted es de aquellos que usted hace lo que le da la gana, usted viene a la iglesia cuando le da la gana, usted no tiene pastor aunque viene a una iglesia. Nadie está dando cuentas por ti, porque si tú me dices a mi pastor, yo no estoy viniendo por esto, cuando a mí me pregunte el Señor en los momentos de mi intimidad en oración hacia Él por ti y me diga: ¿has visto a fulano? Yo no sé dónde anda. Él viene a la iglesia, pero yo no soy su pastor. En estos días llamó una persona, no le puedo decir un hermano, porque un hermano que anda en pecado no es mi hermano, que se complace en el pecado, que practica el pecado y que quiere el pecado, no es mi hermano. La Biblia aún dice que nos apartemos de esa persona porque no se quiere arrepentir. Ahora, y esa persona llama y dice: mis pastores. Y yo: ¿cuáles? Porque si yo soy tu pastor, es porque tú me estás permitiendo que te pastoree. Ahora puedes decirme pastor, que es cualquier persona. Mí es porque soy tuyo. Escúcheme, por algunos de ustedes yo no doy cuenta, porque no se dejan pastorear, porque se desaparecen de la iglesia y regresan cuando les da la gana, se pierden cuando les da la gana, vienen cuando les da la gana. O sea, no tienen pastor. Porque una oveja siempre está sometida a su pastor. Yo sé que no te va a gustar mi mensaje, por eso vine preparado esta noche. Bendito sea el Señor. A su nombre. Obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué más dice? Sujetaos a ellos. La palabra sujetarse, escuche esto, porque se le va a abrir más el conocimiento. La palabra sujetarse no habla de no habla de obedecer. Son dos palabras distintas. Una dice obedecer a vuestros pastores, pero la otra dice y sujetaos a ellos. Cuando ven acá, Camilo, cuando tú tienes un pastor, sube. Cuando tú tienes un pastor y el Señor te dice que obedezcas, aleluya, a tu pastor, cuando tu pastor te habla, todo lo que esté de acuerdo a la palabra del Señor, tú debes obedecerlo, porque viene de Dios y Él es el portavoz de Dios para ti. Amén. Todo lo que Dios vaya a hacer en su obra concerniente a ti, me lo hablará a mí y a mi esposa, y te lo comunicaremos a ti. Esto es lo que Dios quiere hacer, Camilo.
Entonces tú dices, amén, pastor, aleluya, voy a obedecer esa palabra. Y él actúa de acuerdo a la palabra que vino de Dios a mi corazón y de nuestro corazón a él. Pero también dice el texto, y sujetaos a ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Agárrate de mí. Agárrame del pantalón, de la camisa. Lo que eso significa es que cuando tú como oveja te sujetas a tu pastor, no solamente, no está hablando de obedecerlo, ya vimos la primera parte. Está hablando, bendito sea el nombre del Señor, de también depender de tu pastor. Sujétate a él. Sujétate a él. Si tu pastor está caminando hacia la prosperidad, tú vas hacia allá, porque tú vas sujeto a él. Si tu pastor, su ministerio está creciendo, tú vas a crecer, tú vas sujeto a él. Ya me está soltando, ya me soltó ya. ¿Ah? Sujetaos a ellos. Está hablando, bendito sea el nombre del Señor, de atraer también lo que ellos tienen. Haga de cuenta que usted es un pedazo de hierro y su pastor es un imán, y lo atrae. Usted se sujeta, usted se ata de él, usted, aleluya, se amarra a él. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Bendito, o sea, no se despeguen de ellos. Las ovejas que se las come el lobo fueron ovejas que se alejaron de su pastor. No quisieron más oír la voz, no quisieron estar más cerca a ellos. Y el lobo vino, y como no estaban cerca al pastor, el pastor no podía usar la vara. Escúcheme, la vara que usaba el pastor no es para darte palo a ti, es para espantar los lobos, es para espantar los ladrones, es para espantar lo que viene a hacerte daño. Por eso, sujétate a ellos. Y cuando el lobo venga, tu pastor va a ver y va a coger la vara. Tu pastor va a coger la vara. Y cuando venga el lobo, como estás sujeto a él, él te va a defender. Sujétate, sujétate, sujétate. Amén. Bendito sea Dios. Dile que está a tu lado, tú estás sujetándote a tu pastor, a tus pastores. Aleluya, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. La palabra velar es no dormir. Lo que esto traduce es porque ellos no duermen por ti. Porque ellos oran por ti, como quienes han de dar cuenta. Y dice para que lo hagan, o sea, el dar cuenta, lo hagan con alegría. Le voy a decir algo bastante brutal. Si usted queda mal en una empresa y ahí le ponen en su hoja de vida incumplido, flojo, viene cuando le da la gana, ¿qué hace esa empresa? ¿Le daña? Cuando yo voy a dar cuenta por ustedes, ¿qué quieren que diga? Porque yo voy a dar cuenta por ti. Dime qué quieren que diga. ¿Sabe qué pasa? Tú estás en problema, porque yo tengo que dar cuenta por ti. Y dependiendo de las cuentas que yo dé por ti, voy a quedarme callado. Eso tiene peso en el cielo. O sea que si tú me dejas pastorearte con alegría,
Yo voy a dar cuentas con alegría por ti, aunque hayas metido las patas las veces que sea, pero te dejaste pastorear. Pero si no, cuando dé cuentas por ti, no lo voy a hacer con alegría. Y eso puede ser peligroso para tu vida. Sujétate, sujétate, no te sueltes. Y cuando venga el lobo, el problema, no vas a batallar tú solo. Hay gente por la que uno ama orar, pero hay gente que uno quiere que el lobo se los coma y se los lleve. No es verdad. Uno ama el orar por alguna persona. Pues el Señor, y uno llora, y Padre, dale la victoria. Porque son gente que anda sujeta a su pastor. Amén. Y entonces no están solo en el momento de la crisis, de la batalla. Santo Dios. Amén. Gracias, Camilo. Buena sujeción. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. A su nombre. O sea, que cuando tú oyes la voz de tu pastor y la obedeces, aleluya, significa que tú has decidido que ese hombre o esa mujer te pastoreen, sean tus pastores, sean los que han de dar cuenta por ti. Santo es el nombre del Señor. La quinta vez se cree que uno le dice, hermano, informe, porque uno quiera estar ahí todo el día aguantando, sino porque yo tengo que dar cuenta por ti. Yo me tomo mi trabajo en serio. Yo me lo he tomado en serio. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. Ahora, hay personas que no les interesa lo que el pastor diga. Lo que el pastor hable no les interesa. Y yo quiero dejarle algo claro en esta noche, porque Jesús lo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, que si tú no oyes mi voz, tú no eres mi oveja. Tú asistes al faro, pero no eres mi oveja, porque mi oveja oye mi voz y me sigue. Eso dijo Jesús en el Evangelio de Juan. Entonces, si tú eres oveja, tú entonces oyes la voz del pastor y le sigues. ¿Alguien me está escuchando? Se me está saliendo la gente y no me estoy dando cuenta. Bendito sea Dios. Ya se me fueron dos que no los veo ya. Dura la palabra. Dura la palabra. Amén. San Juan, vaya conmigo allá. Evangelio según San Juan. La gente que me ve por televisión, mire, agárrese, que esto también es para usted. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre, gloria. Al nombre de Cristo. Denle un aplauso, aleluya. Un aplauso al Rey de Reyes. Santo. Dice San Juan capítulo 10. ¿Ya estás ahí? Dice: yo soy el buen pastor. Está hablando Jesús aquí, nuestro amado. Yo soy el buen pastor. Aleluya. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mire, ¿cuál es la cualidad de un buen pastor? Dar su vida. ¿Ustedes creen que mi esposa y yo hemos sido buenos o malos pastores? ¿Qué creen ustedes? ¿Califiquen? Yo no tengo miedo. Yo sé mi trabajo, yo sé lo que he hecho. Yo no soy pastor asalariado como muchos. Santo es el Señor. Yo no ando detrás de un sueldo. No. Un buen pastor su vida da por las ovejas, aunque uno se mete en problemas. Por tratar de llevar a la gente al cielo, uno se mete en problemas. Y dedicamos nuestra vida. Perdemos el pelo, perdemos los años, perdemos todo. Bueno, que me estoy tomando unas pastillitas y me está saliendo cabello ya. Me las trajeron de Alemania. Ah,
perdemos la salud, las fuerzas. Bendito sea Dios. Un día como hoy, cansado estábamos. Cansado, empezamos a hacer algunas cosas en la iglesia. Agotado. Bendito sea Dios. Los pies me dolían. Pero Señor, mi obligación es estar allá, diciéndole a los que me diste como oveja lo que tú quieres que hagan. Así que el pastor, el buen pastor que hace por sus ovejas, da su vida. ¿Ah? ¿Sabe cuántos años le he invertido a ustedes? Casi 11 años. Y lo que falta. Bendito sea el Señor. Pero dice, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Ah? Verso 14 trae una revelación tremenda. Alabado sea Dios. Dice, yo soy, nuevamente, el buen pastor. Aquí viene la segunda. Primera cualidad de un buen pastor es que su vida da por sus ovejas. Dos, yo soy el buen pastor, dice Jesús otra vez. Segunda cualidad de un buen pastor es que conozco mis ovejas. Bendito sea el Señor. ¿Aló? Conozco mis ovejas. Alabado sea el Señor. Es un buen pastor. Aleluya. Amén. Pero hay una cualidad para las ovejas. Y si usted es oveja, usted debe tener esta cualidad. Si usted no tiene esta cualidad, usted no es oveja de ese pastor. ¿Quién sabe de quién será oveja? ¿De su trabajo? ¿Será oveja de su marido, de su novio, de su novia? ¿Será oveja de quién? ¿Del pecado? No sé. Pero una sola cualidad Dios nos da a nosotros, nos coloca dos cualidades: su vida da por las ovejas y conoce a sus ovejas. Pero una sola cualidad para ti es que sus ovejas, hello, hello, me conocen. Mis ovejas me conocen. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Y sigue diciendo, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Entonces, ¿qué hacen las ovejas? Oyen su voz. A su nombre. ¿Qué hacen las ovejas? ¿Y qué hace? Y le sigue. Amén. Amén. Aleluya. Y estas ovejas oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Amén. Verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. A su nombre. A su nombre. ¿Qué hacen las ovejas que oyen la voz del pastor? Le siguen. ¿Por qué le siguen? Porque han aprendido a identificar la voz de su pastor. Y esto es importante. Santo es el nombre del Señor. Cuando tú has aprendido a escuchar la voz de tu pastor, y tú dices, lo que está diciendo ese hombre, lo que está diciendo esa mujer, es verdad. Lo que está diciendo ese hombre y esa mujer es para bendecirme. Lo que está diciendo ese hombre y esa mujer es para ayudarme. Porque sus ovejas que oyen su voz, conocen su voz.
Amén. Ahora, el hebreo donde leímos 13:17 dice, aleluya, porque ellos velan por vuestras almas. La palabra velar por vuestras almas significa dar cobertura, o sea, cubrir, proteger. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Me está entendiendo? Tu pastor, tus pastores, en la función de pastores, lo que hacen es darte protección, cobertura, te protegen. Bendito sea el nombre del Señor. Y cobertura es todo lo que va por encima de algo. Amén. Cobertura es cuando se coloca sobre algo, sobre alguien, algo con el fin de proteger. Bendito sea el nombre del Señor. Con el fin de cubrir, resguardar. Bendito sea su nombre. Amén. Cobertura también viene de la palabra proteger, cubrir o tapar. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando tú eres de aquellos que no te deja pastorear, definitivamente no tienes cobertura. No hay manera de proteger a una persona. No hay forma de protegerla cuando no está bajo cobertura. Y la cobertura, dos palabras: obediencia y sujeción. Eso significa cobertura. Obediencia y sujeción. Si usted no es obediente, si usted no se sujeta, no puede haber cobertura. Es por eso que hay gente que le está yendo mal, les va mal. Lo que emprenden se desborona. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora escuche esto. La gente lo toma como maldiciones. No es una maldición. Eso es el resultado de haberse salido de la cobertura. Toda palabra que hayas recibido bajo cobertura de tus pastores, bendito sea el Señor, será efectiva. Pero el día que te salga de esa cobertura, toda palabra que hayas recibido de él se detiene. Porque hay una atmósfera donde esas palabras funcionan. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Fuera del Edén, la cosa fue distinta. Las palabras que el Señor le dio a Adán y a Eva, fuera del Edén, se detuvieron. Porque solo funcionaban bajo esa cobertura. Entonces, como ellos fueron expulsados de esa cobertura, en el Edén no les tocaba sembrar. Fuera del Edén tenían que sudar para ganarse el pan. En el Edén había paz. Fuera del Edén había muerte. Caín mató a Abel. Entonces, en el Edén el Señor le dijo: ustedes van a gobernar, van a sojuzgar. Ustedes no van a morir aquí. Pero fuera del Edén, ellos, santo es el nombre del Señor, morían. Y tenían que labrar la tierra con sudor en sus frentes. Toda palabra que usted haya recibido de sus pastores. Mire, hay gente que aquí recibió profecías, palabras de bendición. El Señor le dio tremendas cosas. Y apenas estaba cumpliendo la palabra y estaba recibiendo, se fueron y se detuvo todo. Un muchacho aquí le profetizamos una moto. Y cuando le llegó la moto, entonces vino a decirme: pastor, lo que pasa es que yo me voy para otra congregación, me voy para otro lado. Yo dije: pues no hay problema. Se fue y la moto no le funcionó más. ¿Aló?
Eso se llama cobertura. ¿Aló? Porque es que hay gente que es viva. Hay gente que sabe que en el faro Dios responde, Dios hace. Entonces solamente vienen, buscan y se van. ¿Ah? Allá es donde diezman, allá es donde ofrendan, allá es donde dan. Donde ese pastor que no tuvo ni que romperse, ni sudar, ni nada. Entonces Dios, un Dios justo. Tú te imaginas que tú vas a un restaurante y tú dices, prepárenme una carne ahí, un filet mignon. Y está esa cocinera dándole garrote a esa carne y haciéndole y tocándola y asándola y guisándola. Y esa señora sudando. Y tú te comes, ¡ay, rico filet mignon! Y te lo comes. Bueno, muchas gracias. Voy para el restaurante de allá a pagar. Eso no fue, esa no fue la que se sudó. Esa no fue la que se pegó al fogón calentándose. No fue esa. Como hay hombres que son sinvergüenza, hijos del diablo. Que la mujer la que se mata, la que le despacha garitero, la que le lava los pantaloncillos, la que lo recibe borracho, y después que la mujer está toda acabada se va con otra. Y lo que nunca le compraron a esta que le pidió, se lo dan a esa que ni siquiera lo despacha, no le hace desayuno, no le lava. ¿Me está entendiendo alguien aquí? En Dios es lo mismo. Si yo te di una palabra profética y te vas de aquí, la recojo otra vez. Si te di una palabra y no te sujeta a lo que te estoy diciendo, la recojo otra vez. Búscate otro pastor entonces. Porque yo te doy cobertura si tú me dejas pastorearte. ¿Aló? ¿Cuántos creen que yo soy su cobertura? ¿Cuántos creen que mi esposa es su cobertura? ¿Cuántos creen que los pastores del faro son su cobertura? Entonces escucha esto. Si somos tu cobertura, la palabra cobertura aún es mucho más profunda. Una cobertura es un padre espiritual que se convierte en una fuente. ¿Somos tu padre? Una fuente donde encuentras alimento, sabiduría. Mira qué cosa tan irónica. Hay gente que come de nosotros y no nos hablan. ¿Qué es eso? Eso es como ir a ese restaurante. ¿Me está entendiendo? No nos saludan con buena gana. Entonces, eso es irónico. Santo es el nombre del Señor. Si tú estás viniendo a comer aquí a esta casa, bendito sea Dios, no seas carón. Está como aquel que le dieron la comida, se comió la comida y le partió el plato en la cabeza del dueño. ¡Aló! Oye, tú vienes a comer aquí. No salgas hablando mal del que te dio la comida en la boca. Buen filet mignon. Yo le invito a que se coma un filet mignon, cosa exquisita. Delicioso. Amén. ¿Qué es una cobertura? Número dos, es un padre que invierte todos sus recursos disponibles en su hijo. Aleluya. ¿Para que te alcance su propósito o su destino? ¿Aló? Invierte todos sus recursos disponibles. Bendito sea el nombre del Señor. Todo. Vida, salud, fuerzas, tiempo. Hasta su familia uno la arriesga por estar aquí todas las noches y preparar un mensaje que te alimente. A veces no valoramos las cosas porque no hemos experimentado otras.
Algunos de ustedes deben ir a iglesias donde los pastores ni siquiera determinan a las ovejas. Ni siquiera saben quién tú eres. Ni siquiera te conocen. Tú eres uno más en la iglesia. Un hermano me dijo que se fue para Bogotá a trabajar. 9 meses en la iglesia. Y no había podido hablar con el pastor. No había podido hablar con el pastor. Porque las citas para hablar con el pastor ya estaban copadas para ese año. Y el pastor no tenía tiempo en su agenda para hablar con él. Me dice: pastor, cuánto extraño mi iglesia. Eso lo necesitabas. ¿Sabe para qué? Para que te dieras cuenta los pastores que tiene. ¿Caló? Me estoy gozando, créame. Tengo ganas hasta de mandarme una ofrenda yo mismo. Entonces, una cobertura es un padre espiritual que se convierte en una fuente en la que encontramos alimento, sabiduría, protección y consuelo. Ahora, número 2, una cobertura también es un padre que invierte todos sus recursos disponibles en un hijo para que éste alcance su propósito o su destino. Amén. Número 3, una cobertura es un padre espiritual, es un cultivador, es una persona que protege, es un mentor, es un progenitor, es un líder, es un animador, es un estabilizador, es un proveedor, es un transmisor, es un adiestrador, es una fuente que nutre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, la mayoría de ustedes, por no decir todos, ahora, a esta altura, puede venir cualquier huracán que no los derribará como lo hacía antes. Santo es Dios. Un pastor es una cobertura. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. ¿Cuántos aquí hablan mal de su mamá y de su papá? Que hablan con el amigo y dice: mi mamá es esto y lo otro. Y dice lo más feo de su padre. Imagínense si lo hacen con su padre. ¿Por qué? Porque un padre espiritual, aleluya, hace una función de un padre biológico. Bendito sea el nombre del Señor. Y hasta muchas veces más. La mayoría de ustedes, sus padres biológicos, no les han invertido el tiempo, no les han invertido las fuerzas que muchas veces nosotros, mi esposa y yo como pastores, le hemos invertido. Y la mayoría no se acuerda de eso. No se acuerda que cuando no estuvo papá y mamá, ahí estuvimos nosotros. No se acuerdan que cuando los echaron, ahí estuvimos nosotros. La cobertura, eso se llama cobertura. ¿Me lo está tirando en cara? ¡Sí! Padre, número 3, es aquel que identifica los dones de sus hijos. El potencial que ustedes tienen, los identifica.
y hace que esto se fructifique. Bendito sea Dios. Porque un padre sabe de qué manera sus hijos dan frutos. Bendito sea el nombre del Señor. Es aquel, el padre, la cobertura, es aquel que le da identidad, los cubre, los protege, les da seguridad y levanta su autoestima. Santo es Dios. Aleluya. Yo admiro a mi esposa por muchas cosas que tiene, pero hay una cosa que ella me gusta, bendito sea el nombre del Señor, y es que la pastora, mi esposa, sin ustedes darse cuenta, ha convertido a más de una de ustedes en una mujer de reino. Mire, hoy no hay pastoras que le enseñen a las hermanas a vestirse. Mi esposa, siendo la pastora, a más de uno de ustedes le ha bajado de su grado de pastora para alisarles el pelo, para plancharles el pelo, para cepillarles el cabello. ¿Por qué? Porque somos personas que queremos levantar la autoestima de ustedes. ¿Aló? Algunas de ustedes parecían unas locas, unas viejas. Hoy ya saben peinarse, ya saben cepillarse, ya saben hacerse cosas. ¿Gracias a quién? A una madre espiritual. ¿Me lo está tirando en cara, pastor? ¡Claro que sí! ¿Ah? Entonces, ¿qué es una cobertura espiritual? ¿Por qué número voy? Cuatro ahora. Es aquel que recibe y toma a hombres que no tienen dirección, propósito y destino, y les enseña, los ama y los ayuda a encontrar su destino. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. Amén. Aleluya. Diga, una cobertura espiritual, un padre espiritual. Dígalo, es aquel que recibe y toma a hombres comunes y los convierte en hombres poderosos en Dios. A mujeres poderosas en Dios. Aleluya. Déselo fuerte. A su nombre. Entonces, ¿por qué hay que obedecer a un pastor y sujetarse a él? Porque ellos velan por vuestras almas. Mire, yo tengo un ministerio grande, puedo decirlo con toda confianza. Un ministerio grande. En estos días no han cesado las llamadas: pastor, queremos tenerlo en una cruzada, queremos tenerlo aquí, queremos tenerlo allá. Tengo la agenda copada hasta septiembre. Y cualquiera me puede decir: no, pastor, pero tú eres, ya tú no necesitas que nadie esté sobre ti. Mi pastor, mi cobertura, el apóstol Alejandro Ariza, que es el presidente del ministerio a nivel nacional e internacional, es un señor. Yo viajo más que él. He conocido más países que él. Pero no soy más grande que él.
todas las palabras que ese hombre ha soltado sobre mí se han cumplido. Porque me gusta estar bajo su cobertura. Jamás en este púlpito usted me va a encontrar hablando mal de él. Y yo sé que como hombre, como ser humano, él tiene errores. Él tiene errores. Yo no tengo la autoridad para divulgarlos. ¿Por qué? Porque en el momento que yo divulgue sus errores, yo pierdo la cobertura de mi apóstol. Entonces, sujetaos a vuestros pastores. Los que me ven por televisión, sujétate al pastor donde estás asistiendo. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, si no quieres estar en esa congregación, busca una iglesia donde te sujetes entonces. A un hombre que te diga cómo, cuándo, dónde, por dónde, para dónde. Un hombre que te instruya con la palabra. Un hombre que invierta tiempo para ti. Amén. Hoy hay pastores que lo primero que le aparece, voy a predicar de esto. Judas se ahorcó. Lo que le salga, eso es lo que predica. No, un buen pastor invierte tiempo para prepararte una buena comida. Aleluya. Hay hermanos que no se ríen. ¡Gócese! Sonría, Cristo le ama. Aleluya. A su nombre. A su nombre. A su nombre. ¿Qué le parece si le doy otro aplauso al Señor? Aleluya. Estamos hablando sobre la cobertura. Diga cobertura. Diga cobertura. Toque a alguien y si usted, aleluya, usted es obediente y se sujeta, dígale que está a su lado: yo camino bajo cobertura. Yo camino bajo cobertura. No voy a mirar para ver quién está diciendo. Yo camino bajo cobertura. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Dice el Salmo 91. Bendito sea el nombre del Señor. El Salmo 91. Vaya por favor allá. Salmo 91. Voy a terminar ya. Aleluya. Dice: el que habita, o sea, el que vive, el que mora, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué sucederá? Morará bajo la sombra. Eso es cobertura. O sea que mientras tú andas obediente y sujeto, donde tú vayas, la sombra te acompañará. La sombra irá contigo. Hay gente que no encuentra descanso porque no tienen una sombra que los cubra. No hay una sombra. Hay gente que tiene problemas y no se pueden acercar donde nosotros por la pena, por la vergüenza, por la falta de confianza, porque no pueden. ¿Sabe por qué? Porque no tienen pastor. Yo recuerdo que mi apóstol me pegó un regaño, qué cosa más brutal, pero tremenda rácata. Yo sentí que me partió en pedacitos. Cuando llegué aquí a Chigorodó, lo llamé y dije: apóstol, necesito que me aconseje en algo. Recibí su exhortación, pero seguí caminando bajo la sombra de la cobertura. Por eso tenía confianza para ir donde él otra vez.
porque seguía siendo mi pastor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo, estamos hablando de cobertura, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adalga es su verdad. No temerá al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande de noche en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Oye, cuando hay cobertura, verso 7, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Cobertura. Bendito sea Dios. Yo soy pastor de los que se dejan pastorear. Doy cobertura a los que quieran andar bajo cobertura. Amén. Por eso hoy quise traer esta palabra. Porque a veces veo personas que se desaparecen y vuelven y regresan. Ellos no dan cuentas. Ellos no dan cuentas, ellos no reportan. Porque ellos se sienten como una visita de la iglesia. Que ellos pueden venir. Por ejemplo, ahorita vino una visita. Ellos se sentaron, escucharon unas cuantas alabanzas y se fueron. Ya. Listo. Yo les podía decir, no, no se pueden ir. No, no, porque yo no soy su pastor. No soy su pastor. ¿Me está entendiendo? A veces hay hermanos que están ahí sentados en la silla, pronto se paran y se van. Al rato vuelve y regresa. Y eso se volvió anormal. Ellos no informan. Eso quiere decir que ellos no tienen que dar cuentas. Entonces significa eso, que ellos no tienen pastor, porque están haciendo lo que quieren. Cuando usted hace lo que usted quiere, usted no tiene pastor. Eso significa que está caminando sin cobertura. Porque el que tiene pastor informa. ¿Por qué? Porque eso se llama estar sujeto. ¿Aló? A ver, usted trabaja en su trabajo. Cualquier cosa que a usted le suceda, la empresa responde por usted. Por eso usted le paga un servicio médico, para inmediatamente cualquier accidente usted va a la clínica o a la EPS que la empresa cogió para usted. Y allá le dicen, usted queda incapacitado por 15 días. Usted lo manda a la empresa y ok. Listo. ¿Qué está haciendo la empresa? Le está dando cobertura, protección a usted. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hay empresas donde si la persona se hizo algo fuera de la empresa, la empresa no responde. ¿Por qué? Porque no es un accidente laboral. Estamos jugando un partido de fútbol, te doblaste un tobillo, la empresa te puede descontar los días que no trabajes porque no sucedió en la empresa. Amén. Hay accidentes, hay cosas que la empresa no cubre. Bueno, no te enfermaste, te dio la chikungunya, pues eso es otra cosa. Pero hay cosas que nosotros hacemos donde no hay cobertura, donde la empresa no te cubre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso caminemos bajo cobertura, pueblo. Si usted decidió escoger una iglesia para congregarse, sujétese. Sujétese. Eso te garantiza bendición. Y que tu pastor
que tu pastora haga lo que dice Hebreos 13, 17. Demos cuentas por ti sin quejarnos, para que esto sea de provecho para ti. Es lo que dice el texto. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. ¿Cómo quieres que te pastoreemos? Con alegría. ¿Cómo quieres que demos cuentas? Con alegría. Con alegría. ¿Por qué? Porque dice, porque esto, si no lo hacen con alegría, no es provechoso. Y esa es la palabra clave. ¿Por qué no es provechoso? O sea que no es de bendición. Colóquese de pie, por favor. Aleluya. Y por favor, dígale al Señor: Señor, si tú has puesto pastores, no es para lujo. La gente dice: ¿y yo cómo voy a sujetarme a un hombre igual que yo? Ese es un pastor que Dios colocó. Y si Dios lo colocó, es más que un hombre común. Levanten la mano los que aquí trabajan. No vaya mañana a trabajar. No vaya. Aparezca el martes. O no, mire, no vaya mañana a trabajar, vaya el otro viernes. Normal, llega a su oficina, se sienta, lo más de calmado, sencillo. ¿Aló? A ver, levante la mano aquí lo puede decir y levanta la mano. ¿Cuántos de aquí cuando no pueden ir a trabajar reportan o llaman o mandan una excusa o mandan una incapacidad? Levanta la mano. Amén. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque si no lo hace, pierde el trabajo. ¿Será que se puede perder la salvación también? Porque si a mí me pregunta el Señor: hijo, ¿dónde anda fulano de tal? Yo no sé. Señor, desde la semana pasada no lo veo. En la cruzada que hicimos a Keisa Pereira, yo me fui el viernes, yo prediqué el martes, y algunos que estoy viendo hoy, desde el martes no los he visto. Lo vi fue hoy viernes. O sea que han pasado, ¿qué? ¿Dónde andaba? Yo no puedo dar cuenta por ellos porque no sé dónde anda. Mire, hay gente que solamente viene el domingo en la mañana, en la noche no viene, se desaparece. ¿Qué cuenta doy yo por ellos? ¿Qué cuenta doy? ¿Qué le digo al Señor? Hijo mío, ¿dónde está? Que quiero bendecir a fulano de tal hoy. Señor, aquí no está. ¿Dónde anda? Yo no sé. Hay bendiciones que eran para los que dejaron de venir los domingos en la noche. Eran para ellos, pero quedaron pelados. Otro se la llevó. ¿Por qué? Porque uno no sabe. Uno puede hasta abogar: Señor, guárdasela, Padre, que es que ese hermano está haciendo esto y esto. Señor, espéralo, Dios mío. Ese es para él. ¿Ah? Hay personas que han venido aquí a querer bendecir a alguien y nosotros le hemos rogado: no espere, no está aquí, pero déjenos, nosotros lo llamamos, lo buscamos porque sabemos dónde está. Bendito sea. Sabemos dónde está. Eso significa estar bajo sujeción. ¿A cuántos les gusta estar bajo sujeción? Bueno, uno ve a una amiga así muy nutrido. ¿Cuántos quieren estar bajo sujeción? Levante sus manos. Los que quieran estar bajo sujeción. Sujetos.
Yo no estoy hablando de esclavos a un pastor, que le hagan los mandados al pastor. Eso no es sujeción. Yo no estoy hablando de eso. Que vaya a limpiar los zapatos, a embetunarle los zapatos al pastor. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ser una oveja obediente, sujeta. Te doy gracias, Jesús. Levanta sus manos y dígale al Señor: Señor, quiero andar bajo la sombra del omnipotente Dios. Dile: quiero estar bajo la sombra del omnipotente Dios. Tu sombra, Señor. Tu sombra, Dios. Señor, quiero que alguien informe de mí. Si usted está pensando que usted mismo puede dar informe de usted mismo, pues bueno, esa va a ser su responsabilidad. Pero si tú decides que un pastor te pastoree, entonces vas a tener una gran ayuda. Porque para eso el Señor colocó pastores. Oh Dios, gracias. Gracias, Padre. Hable con Dios. Solo usted sabe si está andando bajo cobertura o fuera de cobertura. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Hable con el Señor y dígale al Señor: Señor, tal vez asisto a la iglesia, pero hoy me he enterado que a mí nadie me está pastoreando, Señor, porque ya no ando bajo cobertura. Señor, solo vengo a escuchar un buen mensaje, pero no le doy cuenta a nadie. Hago con mi vida lo que me dé la gana. Oh Señor, dígale: perdóname, porque hoy creo que me había salido de la cobertura. Porque tu palabra dice que sus ovejas, las ovejas del pastor, conocen su voz y lo siguen. Quiero escuchar la voz tuya a través de mi pastor. Señor, cúbreme con tu sombra. ¡Cúbreme! Dígale al Señor: necesito ser cambiado, Señor. Dile: ya no voy a hacer lo que me dé la gana, porque para eso me has dado un pastor. Todo lo que hay dentro de mi corazón. Dígale al Señor: no apartes tu cobertura de mí, Señor. No apartes tu cobertura de mí. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor, por los hermanos y hermanas. Señor, que se han dejado pastorear. Y a pesar de las circunstancias, ellos no han perdido de vista a sus pastores. Por las personas que me ven por televisión, mire, escúcheme, si usted quiere llamarme ahora mismo, ahí están estos teléfonos, llámeme. Si usted cree que necesita oración porque usted hace lo que le da la gana, usted va a la iglesia cuando quiere, usted no va, hace lo que quiere, no le da cuenta a nadie, llámeme, yo quiero orar por ti. Dentro de mi corazón. Dígale al Señor: pueblo, Señor, necesito ser pastoreado. Me dispongo hoy a que el hombre, la mujer que has colocado en esta iglesia, donde yo he decidido venir, congregarme.
Señor, permitirles a ellos que me guíen, que me pastoreen, que me instruyan, que me alimenten, que sean unos padres para mí. Oh, te doy gracias, Padre Celestial. Gracias, adorado Dios. Amén. Amén. El Ministerio Internacional Vino Nuevo a las Naciones, Ministerio Apostólico y Profético, presentó al apóstol Pablo Martínez. A mí me da mucha tristeza cómo el pueblo aquí de Dios no sabía identificar dónde estaba el verdadero fuego. Como yo le decía en estos días, hay gente que está en iglesias que se están muriendo espiritualmente, se están secando, más bien ya están casi muertos, y no salen de ahí. Ay, es que yo amo mucho a mi pastor. Tú puedes amarlo mucho, quererlo demasiado, pero si te estás muriendo espiritualmente, tú tienes que salvar tu alma. Milagro. Traigo mi perfume, hoy te quiero unir. Nuestro apóstol ha llevado el mensaje transformador del reino de Dios a países como Guatemala, Venezuela, Puerto Rico, Ecuador, Paraguay, Brasil, Miami, Carolina del Norte y muchos más. Los esperamos en una emisión más de Vino Nuevo a las Naciones.